Buenos días, this is Jeff from Jefe Tico Tours, and we are here for the next episode of Hey Alexa, Learn Spanish. We are on episode 23, and Alexa will be here in just a second. Here she comes right now. Hola, Alexa, buenos días. Hola, buenos días. ¿Cómo está? Bien, ¿y usted? Bien, bien, gracias a Dios. ¿Cómo está la familia? La familia está bien. Sí. Muy bien. ¿Está Rob en la Florida o está en New Jersey? No, Rob está en New Jersey. Rob trabaja. Ah, está trabajando en el restaurante. Sí, sí. Sí, está haciendo donas. Haciendo donas. Ah, sí, muy bien, excelente. Bueno, ¿y sus hermanos y su mamá? ¿Estamos bien? Estamos bien, correcto. Sí, muy bien. Estamos bien. We are fine. Correcto. Muy bien. Bueno, last time we talked about la geografía de Costa Rica. Sí, muy sí. Bien. ¿Y Costa Rica tiene estados o tiene provincias? Costa Rica tiene provincias. Hoy siete provincias. Sí, no hoy hay. Hay siete provincias. Que hoy means something different. Do you remember what hoy means? Hoy means today. Today. Hoy means yeah. Today. Correct. Sí, muy bien. Hoy, not hoy, though. Just hoy. Hoy. Okay. Hoy means today, and hay means there are or there is. Bueno, so hay siete provincias. Muy bien. ¿Y tiene provincias los Estados Unidos? No, los Estados Unidos tiene estados. Ah, excelente, muy bien. ¿Y a Costa Rica limita al norte con qué país? Costa Rica limita al norte con Nicaragua. Ah, excelente. ¿Y al sur con qué país limita? Al sur de Costa Rica limita con Panamá. Panamá, correcto. Sí, muy bien. Fantástico. ¿Y cuál es la capital de Costa Rica? ¿Qué? ¿Cuál es la capital de Costa Rica? Oh, la capital de Costa Rica es San José. San José, correcto. Sí, muy bien. ¿Y en qué provincia está San José? San José está en San José, ¿no? Sí, correcto. Es San José, San José. Es como Nueva York, Nueva York. San José, San José. Sí, muy bien. Bueno, ¿y es Costa Rica una isla? No. No, Costa Rica no es una isla. Puerto Rico es una isla. Costa Rica no es una isla. ¿Sabe qué es Costa Rica? Costa Rica es an isthmus. Ajá, correcto. Costa Rica es un istmo. Un istmo. Es porque Costa Rica limita en un lado, en la costa caribeña, con el mar Caribe, y limita en la otra costa con el mar Pacífico. Entonces, es un istmo, no es una isla. Bueno, ¿y cuántas cordilleras hay en Costa Rica? Hay tres cordilleras, la cordillera Guanacaste, ajá, la cordillera Central y la cordillera, yo no sé. Talamanca. De Talamanca, aquí está. La cordillera Talamanca. Talamanca. Sí, muy bien. Entonces, ¿y cuál es la cordillera entre Guanacaste y Alajuela? Es la cordillera de Guanacaste. Ah, correcto, muy bien. ¿Y la cordillera entre Alajuela y Heredia? Es cordillera Central. Correcto, sí, muy bien. ¿Y la cordillera entre Limón y Punta Arenas? Cordillera Talamanca. Sí, correcto, la cordillera Talamanca, muy bien. Y hoy, did you hear the news?
A ver, conoce el rincón de la vieja. Es un volcán, ¿comprende? Sí. Rincón de la Vieja es un volcán en la cordillera de Guanacaste. Y el volcán erupcionó el lunes. Oh. Sí, el volcán erupcionó. ¿Comprenden? Sí. ¿Comprende? Perdón. ¿Comprende? Sí, excelente. Yo tengo fotos. Espere. Vean. Es el rincón de la vieja y erupcionó. ¡Pum! Impresionante, ¿no? Sí. El volcán erupcionó. Muy bien. Ahora, mire, tengo una foto. Ve esta foto. Esta foto, el fotógrafo no es su hermano Tommy. No. No, no es Tomás. Sí, Tomás no es el fotógrafo. Es otro fotógrafo que tiene una cuenta Costa Rica Postcard. El fotógrafo está en Monteverde y el fotógrafo mira Rincón de la Vieja, ¿comprende? Sí. Sí, y el fotógrafo mira volcán Miravalles y el fotógrafo mira volcán Tenorio y el fotógrafo mira el lago Arenal. Ok, entonces el fotógrafo está aquí en Monteverde, mira el lago, volcán Tenorio, volcán Miravalles y Rincón de la Vieja. Entonces, aquí está Monteverde, okay. Es donde está el fotógrafo. Ahí está el volcán, es el lago Arenal. ¿Qué es esto? Es una montaña. Ah, es una montaña, es un volcán. Uh-huh. ¿Es el volcán Tenorio o es el volcán Miravalles? Es el volcán Tenorio, correcto. Sí, muy bien. ¿Esto es el volcán Miravalles o el volcán Tenorio? Es Miravalles. Es Miravalles, correcto. Muy bien. ¿Y cómo se llama el volcán que erupcionó? El volcán se llama Rincón de la Vieja. Correcto. Se llama Rincón de la Vieja. Correcto. Muy bien. ¿Y cómo se llama el lago? El lago se llama, yo no sé. ¿Arenal o Tenorio? Arenal, ¿no? Arenal, correcto. Es el lago Arenal, correcto. Sí, muy bien. Bueno, entonces, Costa Rica es un istmo. El lago se llama Arenal. I wanted to give you a little bit about Arenal. Arena means sand. Mm. So an arenal is a pile of sand. Oh. That's what the name of the volcano is, Arenal, the big sand pile. Huh. So es el volcán. Es un volcán. Se llama Arenal. Arenal is probably the most famous of all the volcanoes in Costa Rica because it was active for many years and it has a very textbook type of cone. Okay. And so we got el Arenal, el Tenorio, el Miravalles y el Rincón de la Vieja. Oops. Trying to get the cone. There we go. Rincón de la Vieja. Now, do you know what these mean? Tenorio is just a last name. Like Don Juan Tenorio. Tenorio was Don Juan's last name. Tenorio. Oh. Tenorio's a last name. Miravalles is a compound word. It means mira valles. You see it? Mira means look, yeah, at, and valles means valley. So it's the valley view. You know, the look at the valley, the valley lookout, the Miravalles.
Okay. And Rincón de la Vieja means, Rincón means corner, and a vieja means an old lady. So it's the old lady's corner. That's a weird name for a volcano. I know, I thought so too. I don't know why it's called that. So, but it's called the old lady's corner, El Rincón de la Vieja. So, don't know why it's called that, but that's the name of the volcano that erupted. The old lady's corner erupted. El Rincón de la Vieja. Bueno, entonces, aquí tenemos, hay un río en Costa Rica que se llama el río Sarapiquí. El río Sarapiquí, ¿cómo se llama esta provincia? ¿Es Limón? Esta provincia es... ¿Está Limón? No, no, no Limón no, está aquí. I forget. Es Guanacaste. Oh, Heredia. Es Heredia, correcto. Sí, muy bien, correcto. Entonces, en Heredia, lost my place. Hay un río que se llama el río Sarapiquí. Y es un río muy bueno para los turistas. ¿Por ¿Comprende? Qué? ¿Comprende turistas? Sí, tourists. Sí, correcto. Sí, muy bien. Now, I didn't give you that word, but let's add it on there so you can see how it's spelled. And you can also see it's los turistas, means the tourists. Los turistas. Okay, so el río se llama el río Sarapiquí. Y el río es bueno para los turistas porque el río es bueno para hacer rafting. Sí, rafting. ¿Comprende? Rafting, sí, ellos hacen rafting. They use the English word, el rafting. Eso es whitewater rafting, el rafting. Sí, en el río Sarapiquí. Y el río Sarapiquí está bajo ese Chilamate, y aquí en la Virgen. La Virgen es donde nos metemos. It's here's where we put in. ¿Y le gusta el rafting? ¿Le gusta el rafting? ¿Did we get le gusta? No me gusta rafting. No, no le gusta. No. No, no le gusta. Yo soy... What's the word for scared? Tengo miedo. Okay, here's a good word. So, tengo miedo. Tengo miedo significa I am scared. Whoa. Literally, it means I have fear. Now, do you want some Costa Rican slang? Yeah, give it Costa to Costa Rican me. Slang. Me da taco. Me da taco? Me da taco. It gives me a taco. That means also it scares me. It scares me. But that's not very standard Spanish. That's Costa Rican slang words. Me da taco. It scares me. Me da taco. See, or if you can also say, you can use taco for the same thing as miedo. So you can say tengo taco, or you can say me da taco. It gives me fear. See, muy bien. Taco. Taco. See, yeah. Can you hear that we're getting a thunderstorm here? No. Oh, good. Muy bien. Bueno, entonces, ¿no le gusta hacer rafting? No. La agua gives me taco, man. Me da taco. Me da taco. Correcto. Muy bien. Now, if you want to say that in a standard way, you can say me da miedo. It scares me. Me da miedo. It scares me. Me da taco. And so this is slang. This is not standard Spanish. That's slang. Me da taco. You can say tengo taco. Me da taco. Okay. Yes, it is. I'm scared. Muy bien. Excelente. We got a lot of stuff today. See. And I think our time is probably up, but I forgot to put our timer on. So I'm going to just assume that we've talked for 10 minutes. Okay.
Muy bien. Muchas gracias. Next time we'll talk a little bit more about some. Oops, there is a timer. Okay. Okay. Y I will see you next time. See you next time. Hasta luego.